Bienvenidos a Plan Planeta, un programa de FM para dar a conocer buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. Hoy hablaremos sobre el monitoreo de peces y la calidad del agua de los afluentes del río Cauca en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Dentro de la gestión ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango se busca cumplir con unos parámetros que están por licencia ambiental para el proyecto. Dentro de esos parámetros está medir todos los parámetros físico-químicos, hidrobiológicos de las fuentes de agua que se intervienen con el proyecto hidroeléctrico. Estas quebradas que están aquí sobre esta vía van al río San Andrés. Después del río San Andrés las conduce hasta el río Cauca. El río para la empresa, para el grupo PM, juega un papel fundamental porque va a ser un factor de generación eléctrica, y esto que conlleva, pues, generación de recursos económicos, conlleva progreso para estas zonas, para estas comunidades. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho? Edwin, ¿qué más? ¿Qué, hermano? ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Cómo va todo, pues? Son muy colaboradores. Y nos hablan de lo que nosotros realmente queremos saber y no sabemos, que es cómo se comporta la pesca, cómo se comportan ellos como pescadores aquí, como a lo largo del río Cauca. ¡Daimer! ¡Yo! ¡Bien, y vos! ¡Bien! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Cómo, hermano? ¿Bien o no? ¿Todo bien? Y ustedes, pues, que están todos pinchados de uniforme. Es que estaban en algún evento, alguna actividad. Sí, estamos en actividad. Ah, pesca. Bueno, sí. Pero pueden trabajar ahorita... Sí, para claro, nosotros allí claro, capturando claro, unos seguida. Pececitos y llevan la atarraya de ustedes, la grande pues con la que ustedes pescan normal. Sí, la tenemos en la orilla. Sí. Sí. Y allá están las de nosotros en la chalupa. Entonces la idea es lo de siempre, la de ustedes y utilizan las de nosotros y vamos a sacar unos animalitos. Oíste, Fran, entonces vos te vas en la canoa. Ajá. Y yo espero, entonces voy a sacar todos los implementos, vos vas capturando y a medida que vayan capturando vas trayendo. Listo. Sí, ok, vale. Para que vamos organizando de una vez. Bueno, chao. Anastasio bajó primero, bueno, aquí está Anastasio. ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¡Quién popó! ¡Buena, buena! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Edwin! ¿Qué más? ¿Cómo está? ¡Hola! ¿Cómo va? ¡Hola! ¡Hola, Ave María! ¡Hola! ¿Qué más?
Mi nombre es Marianely Zapata, yo soy zootecnista, trabajo en Integral, en el área ambiental. Llegamos a un sitio que se llama Centro Alegre, que pertenece al municipio de Achí. Esto es en el sur de Bolívar, a 3 horas más o menos después de haber salido de Caucasia. Aquí el trabajo es muy, muy bueno porque los pescadores, además de estar asociados, son muy receptivos y trabajan mucho en equipo. Esta es una particularidad pues, que encontramos en las comunidades de acá, pues como de toda la zona del Bajo Cauca. 580 gramos, sí. Este es el 45-52. 110. Los pescadores se integran mucho, trabajan en equipo, son muy solidarios y en últimas nos han dado pues hasta una lección de vida, porque llegamos de una ciudad donde tenemos un montón de cosas, tantas que no sabemos qué hacer con ellas. Y llegamos a este espacio donde hay carencias, por ejemplo, como la luz, aquí no hay luz. Y sin embargo hacen lo posible por sobrevivir y sobreviven bien. Mi nombre es Hernán Sánchez Cruz, yo soy profesional ambiental de la Subgerencia de Sostenibilidad de Ituango de Empresas Públicas de Medellín. El proyecto se denomina Monitoreo Hídrico y Pesquero en las cuencas media y baja del río Cauca en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. Y para nosotros es muy importante porque el río Cauca juega un papel fundamental dentro del componente hídrico del país. La calidad del agua es importante para la vida. Por eso el proyecto analiza más de 30 quebradas con el fin de conocer su estado antes, durante y después de las obras de infraestructura. Cuanto a los avances de la obra del proyecto hidroeléctrico Ituango, tenemos que las obras de infraestructura y de campamentos van aproximadamente hasta este año, septiembre o octubre de 2013. De ahí ya comienzan las obras principales. En este momento pues ya comenzaron y están finalizando las obras de túneles. Obras principales son las que incluyen todo lo que es casa de máquinas, todo lo que incluye la presa, la construcción de la presa como tal para la represa hidroeléctrica Ituango. En este momento nos encontramos en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en el sector Alto Seco, exactamente en la quebrada La Molienda. Estamos en este momento realizando unos monitoreos de aguas superficiales. Mi nombre es Carlos González, soy técnico de campo. Vamos a realizar la medición de caudal con un equipo que es un micromolinete. En esta toma lo primero que llegamos a realizar es el ancho total de la quebrada. Ahí lo podemos ver. Después de medir el ancho total de la quebrada, pasamos a hacer una división de la quebrada. Entonces, hacemos nuestra primera medición a 0.21 centímetros. Después de medirlo, lo ponemos a correr con este reloj que nos va a dar cuántas vueltas da nuestra hélice. Medimos la profundidad de en cuánto está la hélice.
En este momento se encuentra a 0.08 centímetros de profundidad. Bueno, tomamos la muestra. Vamos a utilizar un equipo en multiparámetros. Esto es una sonda, el cual tiene un sensor. Esto es lo que cuando incrustamos esto en el agua, nos mide LDO. Esto es oxígeno disuelto, el oxígeno el cual se encuentra en la quebrada. Entonces aquí estamos viendo cuánto nos da el oxígeno de esta quebrada, aguas abajo. Conductividad 161. ¿Cuál es la idea? Es tomar unos parámetros físico-químicos, como les dije. Tomar pH, conductividad, oxígeno disuelto, y se toma 50 metros aguas arriba y 50 metros aguas abajo de las intervenciones, que pueden ser obras de drenaje o pueden ser puentes o pontones. Mi nombre es Natalia Andrea Zapata Rodríguez, soy ingeniera auxiliar ambiental del proyecto hidroeléctrico Ituango, pertenezco al grupo de gestión ambiental de la interventoría. Tenemos otro método para medir oxígeno, que es tomando una parte de la muestra en este frasco. Vámonos de acá. Metemos este tubo que tiene una solución dentro de él. Ahí le hacemos fuerza para partir la punta o porque salga la solución que tiene dentro del listo. Ahí vemos cómo va cambiando de color. Entonces, cuando ya cambió de color, que esperamos unos segundos a que haga la reacción, la solución con el agua, observamos los grados de oxígeno, que es de 1 a 12. Entonces comparamos, la quebrada contiene de entre 5 a 6 miligramos sobre litro de oxígeno. Con el monitoreo se pretende entender la dinámica de las poblaciones de peces del río. Para ello, los investigadores hacen arrastres con redes de plancton para capturar los pequeños huevos y luego enviarlos al laboratorio donde son analizados. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Don Alberto! ¡Buena! ¡Viene usted! ¡Hola! Doña Candelaria, ¿cómo está? Bien. ¡Ay, cómo tiene la casa de fresquita! Don Alberto, ¿van a entrar? Ah, no, venga, para que le expliquemos cómo vamos a hacer una muestrecita. Listo, don Alberto, entonces vea, estas son los tarros para tomar la muestra y este es el equipo que necesitamos para tomar la muestra. Eso se llama red de ictioplancton. Esta pues de la red como tal y el tubo, un tubo colector, un tubo para colectar la muestra. Ahí es donde entonces, queda como todo el toda donde van a quedar todas las larvas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta red la vamos a poner en el río, así contra la corriente, para que la red haga esto y la corriente vaya llevando la red y toda la corriente que entra por acá va ingresando sobre esta red y aquí van ingresando las larvitas. Y esto tiene pues como este cosito que se llama flujómetro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar esta red en el río.
si es posible, en la otra orilla, donde hay más corriente, porque aquí está como muy remansito, entonces irse hasta la otra orilla, poner la red donde haya buena corriente y esperar 5 minutos, ya sea con el cronómetro del celular o con un reloj. Se mira, son las 8:05 hasta las 8:10, toma la muestra y vamos a cronometrar, o desde un reloj cualquiera, un celular, el tiempo que 5 minutos. 5 minutos. Entonces, importante que esto esté muy asegurado. Bien asegurado. Téngalo usted mismo, don Alberto. Eso, así bien asegurado. Y lo suelta. Y tan. Ya tiene bastante sedimento. Sí, mucho. Bastante. Si quiere me la pasa por acá, yo le pego una escurridita, pero anotemos primero el número que nos dio, el último número. Correcto. Yo lo veo por este lado, yo lo estoy viendo por este lado. 03-003. 003. 34-8. Listo, entonces eso es pues como en general el trabajo, don Alberto. Ya usted anota este número acá y lo lleva a la planilla que tenemos allá en el puerto. Este también me permite lavar las muestras y que no se vayan a ir los microorganismos. Para poder tener una muestra representativa, se hacen 5 veces el procedimiento en diferentes sustratos. Y esta va a ser la muestra final de uno de los puntos. Y los microorganismos se envían al laboratorio para ser analizados. Muestra tamizada, y para poder preservar los organismos que están ahí, que por lo general son crustáceos y entre otros microinvertebrados, se preserva con una sustancia que se llama transo, que consta de formol, alcohol y agua destilada. Las bolsas no se refrigeran y se envían al laboratorio para ser analizados los microorganismos. Ahora voy a hacer un procedimiento que es el perifito. Es una biopelícula que se asocia a sustratos duros como rocas, troncos, hojas, que son microalgas asociados a este tipo de sustratos que se encuentran en las quebradas. Lo que hago es con un cuadrante de 3x3 centímetros, raspo con un cepillo la biopelícula y la adiciono en un frasco ámbar de 60 mililitros que tiene la solución Transo para preservarlos. Este procedimiento se hace 50 veces con el fin de poder tener diferentes microorganismos asociados al cuerpo de agua. Nosotros llevamos aproximadamente un año haciendo monitoreos ambientales con el fin de hacer control y seguimiento a sistemas naturales como ríos y quebradas que han sido alteradas en cierta medida por actividades como creación de puentes, de carreteras. La idea o el pensado que tenemos es desarrollar este proyecto hasta que se finalice la obra. Para las comunidades el río juega un papel fundamental porque suministra el medio de subsistencia para aquellas personas que viven del río. Como vimos, muchos obtienen de él la pesca, que comercializan y ahí tienen sus ingresos. Otros extraen oro, otros extraen materiales de construcción. Entonces, en ese contexto es que nosotros queremos mirar cuáles son esas condiciones del río
y cómo podemos establecer, digámoslo, con un monitoreo exhaustivo, las medidas de manejo para prevenir, mitigar, remediar y compensar todos los impactos que pueda generar ese río sobre la pesca. Bueno, esta mañana lo que hicimos fue marcar peces. Lo marcamos, le colocamos pues esta marquita en el cuerpo y lo soltamos. Y eso a nosotros nos ayuda a identificar primero lo que nosotros llamamos rutas migratorias, que no es otra cosa que una vía por la que los peces cogen para migrar o para viajar, para desovar, para reproducirse o incluso hasta para buscar alimento. Por eso queremos saber realmente cuáles son las condiciones actuales y qué será lo que vamos a tener en un futuro cuando tengamos operando nuestro proyecto hidroeléctrico. De esta manera nosotros, como empresas públicas de Medellín, una empresa seria, una empresa honesta, responsable, ha querido levantar, acopiar toda la información necesaria y que nos dé las herramientas necesarias para nosotros poder manejar lo más responsable ambientalmente, como está acostumbrada la empresa a trabajar en las áreas y en los sitios donde desarrolla sus proyectos de toda índole. El medio ambiente es importante protegerlo porque de él podemos obtener todos los recursos necesarios para sobrevivir. Es tan simple que si no lo cuidamos, no tendríamos vida. Ellos están colaborando, están ayudando a realizar las actividades de monitoreo, se les está capacitando y cada vez está haciendo mucho mayor su participación. Nos colaboran en toma de datos, en envío de información. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. La verdad es que la música yo he sentido que me ha acercado mucho a las comunidades y canto con los pescadores allá. Hay unos pescadores que cantan muy bonito, entonces nos ponemos ahí a cantar. El pecador habla con la luna, el pecador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Si quiere que su historia o la de su grupo haga parte de nuestro programa, escríbanos ya al correo plan.planeta@epm.com.co. Plan Planeta, un espacio de EPM para pensar el futuro. Los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.